Bienvenidos a todos. Soy el nuevo presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple y os agradezco a todos vuestra presencia aquí para intentar cumplir un reto que el año pasado se nos quedó corto por muy poco, y este año a ver si lo conseguimos. Es hacer un cordón humano desde la farola de Urzáiz hasta el Sireno. Pues debido a que hay obras en el centro de Príncipe, más o menos, vamos a hacerlo por la parte derecha, por la parte derecha de Príncipe. Vale. Bueno, os presento al representante del Ayuntamiento, Santos, que es el concejal de Trabajo y Empleo, y que os va a dedicar unas palabras aquí. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Miguel. En primer lugar, felicitarte por a tua reciente elección o frente de Abempo, e desecharos a ti e o teu equipo os maiores éxitos para todos os vosos socios. E tamén quería transmitiros esa misma felicitación e o noso compromiso do alcalde de Vigo, Abel Caballero, e da concelleira Isaura Belairas, que hoxe iba a estar aquí, os dos iban a estar aquí e non puderon estar por diversos motivos. Así que correspondeme a min daros ese saludo de compromiso, recoñecer todo o traballo que facedes como asociación e tamén seguiros brindando a colaboración do Concello de Vigo, porque non pode ser de outra maneira que as administracións debemos estar con vós, concienciados, pois para apoiaros en todo o que vos precisedes. Temos visto como este segundo reto solidario que anunciaba Miguel, que hoxe veo acompañado dunha mesa informativa donde todos informastes, os voluntarios informastes, os ciudadáns desta enfermedade, e tamén axudan a concienciar a carreira solidaria que por a esclerosis múltiple que tamén celebrades en o que o Concello colabora tamén con vos. Eu remato dicindos que contedes con nos, con todo o noso apoio a todos os enfermos de esclerosis múltiple, tamén a todos os familiares, e que estaremos aquí para botar unha man a todos. Así que enhoraboa e bo traballo. De las personas con esclerosis múltiple. En un día como hoy, la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple quiere hacer un llamamiento al compromiso y solidaridad de las personas afectadas de esclerosis múltiple y de sus familias con este decálogo de reivindicaciones. Ahora pasan a leeros el decálogo mis compañeras. Reconocimiento automático del 33% del grado de discapacidad con el diagnóstico, lo que permitiría el acceso a prestaciones y recursos que mejorarían significativamente la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple.
maior apoio gubernamental á investigación da esclerosis múltiple, a investigación en novos tratamientos con células madres é unha esperanza para poder encontrar a curación definitiva desta enfermedade. Acceso a un tratamiento rehabilitador integral, personalizado, gratuito y continuado en todas las comunidades autónomas, reforzando el papel que las organizaciones de pacientes desarrollan en este campo. Equidad en el acceso al tratamiento farmacológico que precise cada persona en todas las comunidades autónomas y en todos los centros hospitalarios, dadas las claras desigualdades que se producen en la actualidad. Mayor compromiso de los empresarios en las adaptaciones de los puestos de trabajo y que no se limite al 2% que exige la legislación en la contratación de personas con discapacidad. Continuidad en la colaboración de la industria farmacéutica en el apoyo a las asociaciones de afectados y la investigación de tratamientos cada vez más eficaces, sin perder la seguridad imprescindible. Disminución de los recortes sociales y los retrasos en las subvenciones y ayudas por parte de las administraciones públicas y entidades privadas, de modo que no afecten al mantenimiento del tejido asociativo. Más apoyo de las administraciones públicas hacia las familias, que son los principales cuidadores de los afectados de esclerosis múltiple. Puesta en marcha por parte de los gobiernos central y autonómicos de campañas para informar a la sociedad de los signos tempranos de la esclerosis múltiple, respaldadas por materiales informativos y educación sobre la EM, esclerosis múltiple. Mayor sensibilización y solidaridad de la sociedad con las personas afectadas por esclerosis múltiple y sus familiares. Bueno, este año el cordón lo vamos a hacer distinto al año pasado. Vamos a empezar un grupo en la farola de Urzaiz y otro grupo va a empezar desde el Sireno. Pido, por favor, que a los que tengan mejor movilidad se vayan hacia la zona del Sireno y los que tengan peor movilidad que se queden aquí en la zona de Urzaiz. Y vamos a ir estirándonos un poquito, que el año pasado nos quedamos todos muy apelotonados, y vamos a ir estirando para intentar cumplir el reto. Y también os digo una cosa, que si este año no lo conseguimos, no podemos rendirnos, y para el año que viene volveremos a intentar a cumplir este reto. No nos salgamos las manos.
camión. No arrastras ahí. ¿Qué estáis haciendo? Es por lo de las quieren, sí, quieren cubrir. ¡Ven, ven, ven!